Enrique Capozzolo. Ese es el caso más conocido de todos. Desde hace 3 años o 4 se viene hablando de la separación. Estaban bajo el mismo techo, nada más, pero dormían en distintas camas, en distintas habitaciones, comían a distintos horarios, salían a distintas, por distintas puertas. La gente multiplica fantasías alrededor de la farándula, que la hacen estar pendientes de los detalles más frívolos que rodean a la colonia artística. Y por qué no, también de vivir como propias las consecuencias de cada ruptura. Me parece que a la gente en general le gusta y le interesa mucho saber por qué se divorció y de qué manera se divorció cualquier pareja. Hay mucho morbo atrás de esto. La gente quiere conocer detalles, porque hay una cara sexual muy grande detrás de una separación. Porque uno siempre piensa que se separan porque o la engaña, porque el tipo no funciona más, o la tipa se fue para otro lado. La gente dice, pero mira, la pareja de Soldán es igual que la Zuller, las busca igual, ¿entendés? Buscan un montón de elementos alrededor de la separación. La gente para seguir alimentando esa hoguerita de periodística, de que te incentivan a seguir buscando la nota. Y vos la buscás, porque te lo piden además. ¿Viste? Además, Soldán, vos hablas de Soldán, inmediatamente hablas de desaparición de Zule, del supositorio, de Doña Tita, de la violencia que hubo, si lo echó, si no lo echó, si lo usó peluquín, no usó peluquín. Toda esa pavada que la gente se va imaginando alrededor de la separación. Aunque parezca irreal, en los últimos tiempos aparecieron las parejas del ambiente artístico que, montadas en su divorcio, hacen su propia campaña publicitaria. Arman sus declaraciones para hacer tapa, ponen en escena su pequeño show, dan conferencias de prensa, acusan a los ladrones de pareja que promovieron su soledad y hasta venden la exclusiva de los detalles más íntimos de la ruptura a alguna editorial. Sí, así como un romance es promocional, el divorcio también es promocional. Yo creo que va a llegar el momento en que, además de invitarte para el casamiento, creo que alguna pareja te va a invitar para el divorcio. Y van a hacer fiesta y luego a comprar un canal y van a mostrar cómo se pelean y cómo se llevan las cosas. Creo que vamos a llegar a ese nivel. Hay códigos. Dicen los periodistas del ambiente que existe un especial respeto por las parejas con mucha historia a la hora de la separación.